Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del seminario. Y en esta ocasión vamos a terminar de hablar sobre autómatas celulares, ¿no? Vamos a hablar de dos cosas el día de hoy. Una es rápidamente una forma de tratar de encontrar algún tipo de umbrales de percolación en este tipo de modelos, utilizando una herramienta de la física, una herramienta algebraica que se llama el grupo análisis del grupo de renormalización. Y no vamos a entrar en muchos detalles de técnicos, ¿no? Respecto a exactamente cuál es ese objeto algebraico y cómo se construye, sino más bien un ejemplo práctico con con el modelo de los incendios forestales. Y enseguida vamos a ver esto que estamos acá atrás, el modelo de la pila de arena, que ya con eso terminamos y es un ejemplo de un modelo en autómatas celulares probabilista. Decir, ya no tenemos una regla determinista, sino una regla determinista. Y es un ejemplo también de criticalidad autoorganizada, ¿no? Entonces tendremos que hablar al menos someramente de criticalidad autoorganizada el día de hoy y pues vamos a trabajarle, ¿no? Entonces vamos primero a revisar un poco sobre el grupo de renormalización y hagamos un poco de garabatos en el pizarrón. Ok, entonces, queremos revisar un poco sobre umbrales de percolación, ¿no? Y aquí vamos a revisitar el modelo de los incendios forestales. Y lo que vamos a estar usando es el grupo de renormalización. En la práctica, al menos para el caso de autómatas celulares, pues vamos a estar construyendo otra polinomial, ¿no? Que retrata ciertas cualidades del sistema y a esa la vamos a tratar como un sistema dinámico discreto, un poco como hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay, no? La aproximación de campo medio o de campo promedio, ¿a qué se iba, no? Te agarras una propiedad o un estado, ¿no? La propiedad promedio y el promedio se toma en todo el sistema y se observa cómo varía esa propiedad o ese promedio de esa propiedad en el tiempo. Es decir, seguimos teniendo un sistema dinámico discreto, pero ya no estamos agarrándonos todo el espacio y cómo varía en el espacio y en el tiempo. Nos preocupa nada más el tiempo y pues lo que hacemos es tomar un promedio, ¿no? Entonces, decíamos, pues de la aproximación de campo medio, pues perdemos toda la espacialidad. Pero bueno, tenemos más o menos claro cómo evoluciona el promedio del sistema, ¿no? Si hay algún tipo de fenómeno que se pueda observar de esa manera, ¿no? Entonces, el grupo de renormalización
Es parecido. En el sentido de que nos vamos a preocupar de algo de todo el sistema. Pero acá, en lugar de tomar promedios, vamos a ver cómo cierta porción, ¿no? Como cierta, entre comillas, porción del sistema. Cambia a través de escalas. ¿No? No nos vamos a preguntar por el tiempo, sino que lo que vamos a variar van a ser de alguna forma las escalas. Es decir, aquí perdemos la temporalidad y nos estamos preguntando qué pasa con los parámetros espaciales, ¿no? Vamos a variar sobre el espacio y ya no nos preocupa cómo evoluciona esto en el tiempo, ¿no? Entonces son como dos lentes, ¿no? Imagínense que sus ojos ven espacio y tiempo. Y se tapan uno y solo pueden ver el tiempo. Se tapan el otro y solo pueden ver el espacio, ¿no? Entonces es como estar, como si recibiéramos mucha información de los dos ojos y necesitáramos taparnos uno para ver únicamente una parte, ver si nos dice algo y luego taparnos el otro, ¿no? Es un poco la idea general. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto. Entonces, ¿cómo va a ser la receta de esto? La primera cosa es definir alguna propiedad en una porción del sistema, ¿no? Definir la propiedad interesante. Esto de interesante puede ser cualquier cosa, ¿no? En una porción del sistema. Que puede ser una vecindad, o dos vecindades, o un sistema de vecindades, ¿no? Ahora, ojo, esta propiedad interesante tiene que cumplir al menos dos propiedades, para que podamos jugar con esto, ¿no? Debe ser definible en porciones. En las porciones que estamos preguntándonos. Y debe ser medible en esas porciones, ¿no? No debe ser algo que ocurra para todo el sistema, sino que lo podamos definir y medir localmente. Entonces, la propiedad que nos interesa a nosotros es la de la percolación. Y esta, pues es una probabilidad para que en una región, ¿no? O en el sentido de que la queremos medir es la probabilidad de que en alguna región se conduzca haya conducción del fuego, ¿no? O haya, sí, pongámosle así, conducción del fuego. O que se infecte, ¿no? O que prenda, pues, que prenda el material. Se puede pensar también como una enfermedad, ¿no? La probabilidad de transmisión de la enfermedad.
Entonces, el segundo paso, ¿no? Para nosotros es esa probabilidad, que le vamos a llamar percolación. El segundo paso es calcular la propiedad para la más pequeña escala, ¿no? Calcular o medir, ¿no? La propiedad para la escala más pequeña. Para nosotros, ¿qué cosa es eso? Pues es una celda, ¿no? No una vecindad, no un sistema de vecindades, sino una celda. Luego, vamos a obtener una relación matemática entre la propiedad en esa escala y la propiedad en una escala más grande, ¿no? Entonces, establecer una relación matemática con la siguiente escala. A esta escala más pequeña, vamos a llamarle P1 y la P2. Es decir, lo que queremos es escribirla como algún tipo de relación que le apliquemos a P1. Es decir, esta phi no necesariamente es una función, pero generalmente va a ser una función y va a ser generalmente más bonito que sea una función. Y esta P2 pues depende de cómo estamos planteando. En nuestro caso puede ser, digamos, la PN, van a ser sistemas de N celdas, ¿no? Una subretícula, pues. Entonces el P2 son dos celdas, como es la relación entre una y otra, ¿no? Entre una probabilidad y otra. La probabilidad de con de perdón, entonces esto va a establecer, ¿no? Establecemos una regla iterativa, ¿no? Del tipo PN es alguna phi tilde de PN-1, ¿no? Que no necesariamente es esta misma phi, sino una cosa más entretenida o lo que sea, ¿no? Ok, entonces vámonos al caso que nos interesa, que es el del bosque que se quema, ¿no? Entonces, ¿cómo es la probabilidad de que se conduzca el fuego en una celda? Es decir, la P1, pues esa la definimos, ¿no? Y llamémosle Q, ¿no? Es la probabilidad de que en el tiempo 1 esté prendido, esté incendiado, ¿no? Esté en estado activo. Para la P2, ¿cómo es? Digamos que P2 sea la probabilidad para un par de celdas, ¿no? Entonces la P2 pues es alguna relación phi de la P1. ¿Y esa cómo la calculamos? Pues depende de dónde esté, ¿no? Es decir, si nos agarramos cuatro celdas, digamos que esta está activa, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede ser que se extienda a las otras, ¿no? Entonces, esta, pues tiene una probabilidad de que se queme
de pues la misma P1, pero a la cuarta, ¿no? P1 por P1 por P1 por P1. Hay la probabilidad de que esta prendida se extienda nada más a estas dos. Entonces, pero la forma de que queden prendidas esas dos vecinas, pues depende de dónde estuvo la primera inicial, ¿no? También pueden ser estas dos. También podrían ser estas dos. O si se prendió alguna otra, pues podría ser esta con estas dos, ¿no? O sea, tenemos esas cuatro posibilidades. Entonces, ¿cómo es esto? Pues esto es como 4P1 a la que al cubo, ¿no? Porque tenemos únicamente tres celdas prendidas. Y la otra posibilidad es que se enciendan dos, ¿no? Y de esto, pues hay otras cuantas configuraciones. Pues tenemos esta, esta y las de las diagonales, ¿no? Estas son, perdón, serían estas diagonales y estas no, ¿no? Entonces, ¿estas qué probabilidad tienen? Pues digamos que es como 4 por la P1 al cuadrado, ¿no? Que son estas dos. Pero además, pues la probabilidad de que las otras estén, ¿no? Que es el complemento de ese, perdón, del complemento de estas dos, ¿no? Pueden estar prendidas o pueden estar apagadas. Y hay 4. Posibilidades. Entonces, la phi, pues es como P1 a la cuarta más 4P1 al cubo más 4P1 cuadrada 1 menos P1 al cuadrado, ¿no? Y esto nomás porque que nos interesa solo si está prendido o apagado, ¿no? Entonces, solo si está incendiándose o no. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Pues planteamos que la phi de la Pn-1 va a ser Pn, si quieren ponerle una tilde o no, pero podemos plantear que esto sea como Pn-1 a la cuarta más 4P n cubo por 1 menos pn más 4p cuadrada, perdón, n menos 1, n menos 1, pn menos 1 al cuadrado por 1 menos p1 a pn menos 1 al cuadrado, ¿no? Y esto para cualquier n, ¿no? Ok, entonces podemos pensar que se va extendiendo como de esa forma hacia los vecinos y los otros vecinos y los otros vecinos, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? ¿Qué pasa si escalamos a lo que sigue? Pues estamos pensando en cuatro bloques de cuatro vecinos, ¿no? Y es esencialmente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a ver esto? Es decir, el P4 pues va a ser la phi de P2, ¿no? Que no es otra cosa que la phi cuadrada de P1, ¿no? Entonces, como que nos estamos saltando uno. Entonces,
Este polinomio de grado 4, pues esperaríamos que al menos tuviera tres cortes por ahí positivos con la identidad, ¿no? Con el ¿cómo se llama? Haciendo como el diagrama de la telaraña, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a ver una implementación en Python de esa llama, ¿no? De esta cosa. Este que tenemos aquí es el del campo medio. Y queremos el otro, ¿no? Entonces queremos el copweb de el grupo de renormalización, es el RGA copweb plot, ¿no? Aquí está. Se importa el Pylab, que puede no estar en la distribución que ustedes tienen. Y si no está, pues ahí basta cargar el NumPy y el matplotlib.pyplot, ¿no? Ahora, ¿dónde va a inicializar esto? En x igual a 1/2, ¿no? Va a partir de la condición inicial igual a 1/2. Y el resultado lo va a meter en una lista. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a iterar este polinomio, ¿no? X a la cuarta, 4x al cubo por 1 menos x y 4x al cuadrado menos por 1 menos x al cuadrado, ¿no? Que es nuestro objeto del grupo de renormalización. Y el update es iterarlo y esto hace el diagrama de la telaraña, ¿no? El horizontal, el vertical y ya, ¿no? Ok, y lo hace desde 0 a 1 con 101 iteradas, ¿no? Entonces vamos a abrir una terminal. Y vamos a correr esto, ¿no? Renormalization Group, no sé qué, análisis. Entonces, ahí está. Lo que tenemos son 1, 2, 3 ceros y si empezamos en 1/2 se va a ir hacia este punto de acá, ¿no? Decir, se va desde este punto, se aleja y de este punto se aleja para acá, ¿no? Ese es el umbral a partir del cual, si se pasa, se va a incendiar todo, ¿no? Y ese umbral se puede calcular ahí analíticamente, porque las soluciones de esto son el 0, el 1, y la otra que es aquí es 3 más menos raíz de 5 entre 2, ¿no? Descartando el 0 y el 1, ¿no? Y eso es aproximadamente 0.4, ¿no? Es 0.382, una cosa así, ¿no? Está antes del 4. Ese es el umbral que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que
Si la densidad del bosque es menor que 0.38, que es menor que el 38%, el área que se quema va a ser pequeña. Y encima de eso se va a quemar absolutamente todo. Podemos hacer la prueba, ¿no? Para probar ese umbral que acabamos de calcular con el grupo de renormalización. Vamos a ver nuestro código del incendio. Y es ese, ¿no? Estamos en punto. Si le ponemos punto 38. Ok, vamos a abrirlo. Ahí está, ¿no? Si lo corremos, se detiene el fuego, ¿no? Cualquier cosa por debajo de eso va a funcionar. Ahora vamos a variarlo un poquito. Vamos a variarlo por encima de 4 a 0.42, ¿les parece? No debería ser muy no debería ser mucho más difícil, pero justamente ese es el umbral, ¿no? Es un poquito más denso. Y aún así no se extiende demasiado, ¿no? No es tan sensible el umbral. Sí tiene que ser más grande el umbral, ¿no? Y ahí sí. Con una densidad de 0.6, todo se quema. O casi todo. Entonces, no es tan sensible el umbral que encontramos, pero es un buen umbral, ¿no? Ok. Entonces ese es el ejemplo que quería ver del grupo de renormalización. Y ahora vamos a ver un poco sobre la idea esta de criticalidad autoorganizada y el modelo de la pila de arena. Entonces, criticalidad autoorganizada es un sistema perdón, es una propiedad de cierto tipo de sistemas, concretamente de sistemas dinámicos con alguna propiedad disipativa que tienen muchos grados de o varios grados de libertad espacial. Cuando y en esos en ese tipo de sistemas se exhibe esta propiedad de criticalidad autoorganizada. En concreto, pues vamos a tener un punto crítico como atractor del sistema y vamos a tener patrones que emergen alrededor de valores de esos valores críticos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso de autoorganizado? Lo único que quiere decir es que el sistema evoluciona naturalmente
decir sin ningún tipo de empujón. Hacia ese atractor que es un punto crítico del sistema, ¿no? Independientemente de la condición inicial. Aún más, el estado crítico es robusto, ¿no? Es un atractor robusto bajo variaciones, de los parámetros o con algún tipo de ruido, ¿no? Entonces, esto es parte del trabajo de Perback. Y Chau Tang, ¿no? Y Kurt Weisenfeld. Esto es del finales de la década de los 80, ¿no? Ahora, todavía a estas alturas, hablar de crítica aislada autoorganizada se ha vuelto, por un lado, hay quien lo considera pues puro wiri-wiri, ¿no? En términos de que es un comportamiento tan generalista en su descripción, que permite ciertos abusos de la gente que ante conceptos que todavía son de trabajo, ¿no? Y que en ausencia de una matemática excesivamente formal, pues hacen uso de del lenguaje, de la vaguedad del lenguaje para engañar, ¿no? Para hacer un engaño académico. Y de esos tenemos muchos en México, ¿no? Y en otros países también hay, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos, pero tampoco hay que sacatearle a apropiarnos, ¿no? Porque ¿qué es lo que mejor podemos hacer contra de los charlatanes? Pues apropiarnos los conceptos, apropiarnos los conceptos y llenarlos de significados, ¿no? Si no podemos llegar tan lejos como para dar una formalidad como quisiéramos en todos los aspectos matemáticos, pues al menos debemos darle algún significado, ¿no? Esa es la mejor arma contra la charlatanería, ¿no? Conocer y darle significado a las cosas que decimos y a las cosas que nos encontramos. No sacatearle y decir, no, pues esas no son matemáticas, porque no puedo dar una definición y no puedo probar un teorema, ¿no? Eso es, la verdad, eso es ser sacatón, ¿no? Entonces no seamos sacatones y vamos un poco a revisar esta parte de forma somera y vamos a ver el modelito en el NetLog, ¿no? Entonces, Perback, Chau Tang y Kurt Weisenfeld hicieron, les voy a mandar el artículo por supuesto, hicieron como ejemplo de criticalidad autoorganizada, y parte de lo que andaban persiguiendo era cierto tipo de ruido que se distribuye como una ley de potencia, que es que se puede encontrar en un montón de fenómenos, ¿no? Entonces ellos propusieron que si tú tienes una pila de arena a la que constantemente se le están agregando granitos, eso va a tener permanentemente un estado de en el que ocurren avalanchas, ¿no? Si ustedes
Y la forma más fácil es escoger hacia el centro de la pila de arena y irle echando poco a poco. Vas a producir eventualmente una avalancha. Y puede seguir, ¿no? Se vuelve a formar un montículo y entonces ese estado de las avalanchas es un estado crítico, y además es un atractor de ese sistema, ¿no? Entonces, ellos dicen, pues este es un ejemplo de criticalidad autoorganizada, ¿no? Ahora, hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Una es partes de una cama de arena completamente uniforme y en el centro o en algún sitio aleatorio tú vas poniendo granos de arena, con ciertos tiempos y algo tiene que pasar, ¿no? Se producen las avalanchas y se pueden ver ahí patrones espaciales interesantes. Y la idea es que, pues, siendo un sistema que disipa la energía en todas las escalas, el comportamiento del sistema se caracteriza por cierta cantidad de parámetros críticos que tienen que ver con las relaciones de escala. Entonces, la idea, esa es una de las versiones, y la otra versión es, tienes una pila o una distribución gaussiana de arena, ¿no? Y tienes dos opciones, le pones los siguientes granos aleatoriamente, de una forma gaussiana, o bien le pones los granos siempre en el centro. Y eso está interesante porque es algo que no habíamos visto en los modelitos de NetLogo. Vamos a ponerlo, hay la posibilidad de que el usuario elija dónde poner y con qué velocidad. Entonces, vamos a ver el modelito y con eso terminamos nuestra discusión de autómatas celulares con criticalidad autoorganizada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Déjenme mostrarles primero el código. En este modelo hay varias propiedades globales. Este total es el total de granos de arena. Total on tick son todos los granos de arena en un turno que se tiran. Las avalanchas son con estos tamaños. Los sizes son de las avalanchas. Lifetime es cuánto dura una avalancha. Igual es el último y todos, ¿no? Last y el lifetimes mide todos. Selected patch va a ser una cosa que se va a utilizar cuando se le permite al usuario con un clic del ratón elegir alguna cosa. Y este color es para pintar las celdas de nuestro modelo, ¿no? Es un modelo de celdas, entonces solo nos interesan las propiedades de los parches, cuántos granos hay en un parche, si están encimados, ¿no? Es en stack, y este en stack va a determinar cierto cambio de color, es decir, los cambios de color van a indicar el nivel horizontal donde están los granos de arena. Y base color, pues es el color de la parte más baja de la pila, ¿no? En el setup,
Se hace la limpiada y al final el receptix, ¿no? El color por defecto es el azul. El color cuando hay avalanchas es rojo. Y cuando uno elige algo es verde. Si al principio todos los parches están sin elegirse y se le pide a los parches que corran este setup task y para saber cuántos granos va a haber en cada celda, y este en stack es vacío. Y base color va a ser el color de defecto, ¿no? Y total es la suma de todos los granos de arena de los parches, ¿no? Entonces, setup uniform es hacer el setup initial, ¿no? Ahorita vemos eso qué cosa es. Setup random es el setup tomando random como 4, ¿no? Ese es este setup task. Ahí está. Initial es esta. No, este es grains per patch. Ok, ahorita vemos que es ese initial. Luego, recolorear es poner una escala de colores de entre 0 y 4 a partir del color base y dependiendo de cuántos granos de arena hay, ¿no? Es decir, una vez que se juntan los granos de arena posibles en un parche, uno más ya está en el siguiente nivel, ¿no? Ya va a ir de otro color. En el Go se utiliza este drop patch y a eso localmente se le va a llamar drop, y si drop es nadie, entonces se le pide a drop actualizarse a uno y recolorear, ¿no? Ahorita vemos qué es eso de drop. Se le va a llamar result stabilize. Está results, stabilize, este booleano que se llama animate avalanches, y avalanche patches es el primero de los resultados y lifetime es el último de los resultados. Eso son cosas que se guardan de forma global, ¿no? Son estos de acá. No. Están acá, ¿no? Se le pide a los parches de avalancha que se pongan de color rojo y que además que se difunda en los vecinos, ¿no? Los vecinos, cuatro vecinos cercanos. Este explore es lo que puede hacer uno con el ratón. Y está esta primitiva que se llama mouse inside. Y si el mouse está apuntando dentro del mundo, entonces P va a ser el parche que está apuntando el ratón. Ese es con estas dos primitivas, mouse xcore y mouse yxcore. Y entonces el parche seleccionado, que antes era nadie, va a ser ahora esa P. Y se le pide a los parches empujar este push N, que ahorita vemos qué es, ¿no? Y luego es lo mismo, las avalanchas se identifican y se recolorean. Este stabilize pone como parches activos a los parches que tienen más de 3 granos de arena y se pone un iterador a partir de cero, ¿no? Se vacían los parches de avalancha y mientras haya parches activos, los parches que tienen más de 3
granos van a ser nuestros parches de avalancha, ¿no? Y los vecinos de esos parches de avalancha se van a recolorear con otro color, ¿no? Básicamente es eso. Y este drop patch es este, depende, ¿no? Si esta variable drop location es centro, random o mouse click. El centro, pues es en el 0,0 va a caer ahí el grano de arena. El random, pues se elige alguno aleatoriamente. Y el mouse click es el lugar donde está la punta del mouse, ¿no? Reporta el parche que tenga esas dos coordenadas, ¿no? Push N es hacer que N stack sea N, este fput de N a N stack, ¿no? Fput es el flotante correspondiente a la cantidad entre N y N stack. Pop N es el último de los valores de en stack. Y aquí en la explicación justamente dice que esto trata de mostrar, ¿no? Demostrar en el sentido de los experimentos de física, ¿no? Que el concepto de criticalidad autoorganizada explica ahí más o menos cómo funciona, cómo se usa, y aquí dice el código de colores, ¿no? Rojo son 3 granos, amarillo son 2, verde es 1 y negro son ceros. Cosas que se pueden tratar, cosas para extender y las cosas que utilizan, ¿no? Esto de Active Patches, Patchet, Neighbors 4, ¿no? Este Neighbors 4 pues es agarrar la vecindad de este Neumann, ¿no? Y aquí vienen las referencias. Este de aquí es un libro que me parece que sí se los puse en el repositorio, si no, ahí lo revisan, ahí me avisan para que se lo suba. Y este es el artículo que les digo, Self-Organized Criticality, an explanation of the one over F's noise, que fue del Physical Review Letters en 1987. Y el libro es del 10 años después, del 96. Y es un libro bastante cortito y se llama ¿Cómo funciona la naturaleza? Entonces es interesante, ¿no? Ok. Vamos a ver entonces, ya para terminar la sesión de hoy, el modelito. Hagamos uno aleatorio. Aquí no le hace caso de grains per patch. Realmente pone los granos que le da la gana. Y aquí están animadas las avalanchas. Y vamos a decirle que tire la arena nueva por el centro, en el 0,0. Entonces ahí se empiezan a ver las avalanchas. Si se fijan, pues lo que ocurre es que está todo el tiempo tirando avalanchas, ¿no? Ese es es un estado crítico y además es un atractor del sistema. Entonces, si lo echas desde el centro, ahí están. Son los que se están derramando, ¿no? Hay una versión 3D aparentemente de esto, que yo no la he revisado, pero pues debe poderse ver algo más parecido a una pila de arena, ¿no? Aquí el código de color te va diciendo qué tan alto va, ¿no? Y ahí está.
Si en lugar de tirarlo por el centro le decimos que lo haga en un lugar aleatorio, lo que pasa es que se ven las avalanchas en otro lado, ¿no? Y lo bonito es que estas avalanchas se distribuyen en tamaño y en duración como leyes de potencias. Ahí está el ruido 1 sobre F. En cómo se distribuyen, ¿no? Y ahí del lado, de este lado de acá, pues tenemos cómo se distribuye los tamaños, ¿no? Entonces lo que tenemos son poquitas que duran un montón y muchísimas que duran poquito. Poquitas que son de muchos granos y muchísimas que son de pocos granos, ¿no? Se distribuye como una ley de potencias. Ahora, vamos a hacerlo desde el centro, pero en vez de ser una distribución aleatoria gaussiana, vamos a hacer que sea uniforme. Podemos partir de cero granos y se van añadiendo desde el centro. Se va llenando, es una pila de arena. Y fíjense en esos patrones que se van viendo. Y otra vez las avalanchas se van a ir distribuyendo, ajustando a una ley de potencias, ¿no? De algún tipo. Entonces, imagínense la arena que se va derramando hacia los lados. Y como está desde el centro, lo hace de esa forma y va generando estos patrones espaciales, ¿no? Ahora, si hacemos que esto lo tire de forma aleatoria, igual de forma uniforme, pues se va rellenando el envase y hasta que no se vaya rellenando todo, vamos a empezar a ver avalanchas, ¿no? Ahí está, ya empieza a haber un poco más de relleno. Y en unos momentos empezaremos a ver avalanchas. Por ahí ya se empezaron a ver. Ahí están. Ahí están. Ya hay unas grandísimas, ¿no? Pero eso es como dejar que vaya Ahí está. Ahí está una avalancha completa. Entonces es como dejar un saco que está distribuyendo ahí la arena, ¿no? Y podemos partir de una uniforme, pero con, digamos, un grano en todos lados, ¿no? Y entonces nos pinta de azul en vez de negro y se va rellenando de forma aleatoria. Si lo hacemos desde el centro, pues va formando estos patrones, ¿no? Con las, Que este es lo que hicieron Pervak y Kurt Weisenfeld y Chao Tang, ¿no? De hecho, Weisenfeld creo que es el que hizo el programa original. Y fíjense en esos patrones espaciales, ¿no? Este es un ejemplo de un autómata celular con una regla probabilista. Y la regla es, pues si se rellena, se va a desbordar hacia los vecinos, ¿no? Y nos lo reporta con esos cambios de color. Entonces ese es el ejemplo de criticalidad autoorganizada. A ver, un poquito más rápido. Se va haciendo más grande. Y fíjense cómo vamos teniendo esos patrones que crecen. Y si se fijan, es el mismo patrón repetido hacia adentro, ¿no? Es invariante bajo escala. Entonces también hay cierta fractalidad ahí. Ahí está. Avalancha, avalancha pequeña. Avalancha grande, ¿no?
Fíjense cómo las avalanchas grandes pues duran menos que las avalanchas otras, ¿no? Ahí está la relación entre tamaño y duración. Bueno, pues quedémonos con esta imagen hermosa y nos vemos en la siguiente sesión. Empezamos con redes, con modelos en redes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco los rudimentos de teoría de redes. Y empezaremos a ver algunos ejemplos chiquitos. Tenemos que pelearnos un poco con Python para. Ya vimos un poco, ¿no? Del Network X, pero vamos a seguir peleándonos con él. Y avancemos sobre eso. Entonces nos quedamos con esta imagen y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a dancer. The only thing. Suitcase and